There shines a light in the heart of man, defies the dead of the night. A beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. A sunny day when a baby's born, the little things that we say, a special sparkle in someone's eye, simple gifts every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds release. It's here on earth and between your eyes, a place we all find our peace. ¿Qué tal amigos de Prensa América Internacional, Costa Rica, Chile y países asociados? Globation de España y sus países seguidores y CONAPE México y países adheridos. Finalmente nos encontramos acá en Ancud, en la mítica isla de Chiloé, tal como hemos ido adelantando en otras ocasiones. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con el señor Jorge María Mancilla. Él es el director actual del periódico El Insular de Ancud. Vamos a conocer entonces en detalle, desde su perspectiva, los motivos que tuvo para participar en este medio comunicacional que es tan querido por los ancuditanos y por los chilotes todos. Mi estimado don Jorge María Mancilla, cuéntenos un poco qué lo motivó a usted a participar en este medio de comunicación y tratar de llegar a los chilotes en general. Doctor, muchas gracias por haber considerado nuestra opinión en la serie de entrevistas que usted está realizando acá en la, como usted dijo, mítica provincia de Chiloé. Bueno, el periódico Insular nació a fines del año 2001, principio del 2002, con la intención de poder devolverle a Chiloé la periodicidad, digamos, de un medio escrito. Recordemos que hace muchos años atrás hubo un medio de comunicación también escrito llamado La Cruz del Sur, que después de muchos años de circulación se dejó de publicar, se dejó de imprimir. Luego pasó un vacío bastante amplio en términos de lo que es la producción de material periodístico desde Chiloé. Siempre obviamente Chiloé ha recibido los diarios, los periódicos desde Santiago, desde Puerto Montt, pero desde Chiloé no se estaba creando nada en ese momento. Entonces allí es donde entra el emprendimiento de dos periodistas provenientes de Santiago. Decidieron mudarse junto a su familia a Chiloé, Rodrigo Meisenbliger y Marcelo Wilson, y fundan este periódico, el periódico El Insular, que ya lleva prácticamente 14 años al servicio de la comunidad de Chiloé. Muchas voluntades se unieron en ese momento. Hoy levantar un periódico, levantar un medio impreso en Chile no es fácil, como cualquier medio de comunicación, y yo pienso que aún es más complicado el hecho de levantar algo impreso, por los costos del papel, los costos de la tinta son costos mucho más altos que los que implica, por ejemplo, operar una radio, principalmente porque los costos de pronto no son fijos. Entonces había mucho que, había que partir de cero prácticamente, con diseñadores gráficos, periodistas, reporteros, gente que después se sumó para trabajar en la imprenta. Ha sido un camino, yo creo que bastante bonito, bastante quijotesco en algunos momentos. No fueron fáciles los comienzos,
como todo emprendimiento, más aún en Chiloé. Pero yo pienso que lo que hizo surgir y lo que hizo que el periódico se metiera en el alma de la gente de Chiloé fue justamente de que trabajaban redactores de Chiloé. Entonces eso es muy importante porque se sabe, la persona que lo leía se veía reflejada en esas líneas. Y eso es muy importante, incluso y no solamente hablando en términos de la jerga popular chilota, sino que de qué es lo que pasaba en cierta calle, de los fenómenos microsociales que se dan en ciertas comunidades, el uso de un lenguaje donde, reitero, la gente se sentía identificada. Esto lo están haciendo gente de Chiloé. Mi estimado Jorge, por supuesto que usted durante el ejercicio profesional de este medio ha recorrido distintos lugares, ha conocido a muchas personas típicas de la zona, pero también tiene que recordar algunas situaciones acaecidas exclusivamente acá en Ancud o en la isla que le llamaron la atención, que fueron temas afectivos, que despertó la simpatía de la gente o algo doloroso. ¿Podría recordar usted algo que le llamó mucho la atención a los chilotes y que usted divulgó y difundió en su medio? Es una muy linda pregunta en el sentido de que llega siempre profundamente al corazón, al alma del periodista, un tipo de pregunta así, digamos. De pronto la gente piensa que los periodistas a veces no tienen corazón, pero eso es la falsedad más absoluta y caramba que uno se va curtiendo, de pronto forjando la personalidad, justamente viendo, a veces presenciando el dolor ajeno, y eso es una cuestión muy, muy complicada de pronto de asumir para el rol del periodista. Yo recuerdo que uno de los episodios más tristes vividos en Chiloé fue el año 2010, 25 días antes del terremoto del 27 de febrero, puntualmente el 2 de febrero del año 2010, cuando cerca de las 5 de la tarde aquí había el día fue un día extraño, un día muy raro, amaneció muy lindo, mucho sol, un día de verano, y de pronto se nubló todo y cayó un diluvio de verano que fue algo impresionante. Pasó media hora y nos informan de que una lancha que venía desde el sector de Canelmapu había naufragado. Fueron las primeras informaciones que supimos. Luego nos enteramos de que no se sabía cuántas personas venían en la lancha y que todas lamentablemente estaban desaparecidas. En total fueron 10 personas las que perdieron la vida en esa oportunidad. Fue fuertísimo, es imposible describir el ambiente que hubo en Ancud aquella noche, aquella madrugada. Pasamos en vela, muchos. Yo recuerdo que ha sido la oportunidad que en mi vida he estado más tiempo despierto. Estuve 46 horas despierto, sin dormir, digamos, prácticamente 2 días sin dormir. No lo he vuelto a hacer más porque no, afortunadamente no ha habido la posibilidad, no se ha dado el hecho que amerita una situación así, y lamentablemente fue una desgracia que sacudió a toda la comunidad cuitana y a todo Chiloé, yo creo que a todo el país. Perecieron pequeñitos, niños de pocos años, matrimonio, se perdieron en ese naufragio, y fueron 2 o 3 meses de cobertura en el periódico, quizás más tiempo, en que era muy triste completar esas páginas. Fue el hecho más grave, más doloroso que y de pronto la fuerza a uno se le acaba para trabajar. Cuando uno siente eso, no son muchas veces las que uno siente eso en realidad. Era que fue muy doloroso y lamentable aquella situación. Yo desde Santiago también percibí algo, habían sentimientos encontrados del capitán de la nave, de la capitanía de puerto, la gente estaba confusa, mucho sufrimiento. Bueno,
Él lo lamento. Ahora, en otro plano de cosas, volviendo a su línea editorial, ¿cuál crees tú, mi distinguido colega, que tiene la riqueza en relación a otros medios? Este diario, El Insular, que te ha llevado ya gran parte de tu vida trabajando, ¿cuál sería el plus con respecto a otros medios en relación específicamente a Chiloé, por ejemplo? Creo que algo adaptaste directamente cuando en la primera conversación, en los primeros momentos de la conversación, cuando hablabas que personeros puramente chilotes son los que escriben acá, pero debe haber otra cosa, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, es un medio absolutamente independiente en términos de financiamiento, lo cual es bastante importante resaltar, en el sentido de que varios medios presentes, por no decir el 90% de los medios escritos presentes actualmente en la Iglesia de Chile, pertenecen a grandes grupos económicos, grandes grupos empresariales, y que tienen un sólido respaldo económico en ese sentido. No es nuestro caso. Por eso la gran diferencia es que muchos comerciantes medianos, unos pequeños, son los que financian este medio, justamente por lo cercano que lo sienten. Es un medio nacido y criado en Chiloé, o mal criado en Chiloé. Entonces eso es como el plus especial, en realidad. La gente lo lee mucho también porque aquí se publican los avisos clasificados, cuando alguien necesita cualquier digamos, servicio o vender algo, se lo ocurre al periódico Insular, porque allí está, por allí circula toda esa información. Entonces, y aparte, en temas editoriales, lo que señalaba hace unos minutos atrás, de que actualmente escriben periodistas redactores solo de Chiloé, nacidos o criados en Chiloé, y que conocen la realidad de la gente. O sea, saben, por ejemplo, lo que impacta que a una familia de Isla Quenac, por ejemplo, que hace poco tuvieron luz eléctrica, y como un gran sueño era el hecho de contar con luz eléctrica las 24 horas, porque antiguamente había luz solo un par de horas, 6 horas, ahora tienen 24 horas, y de pronto ver que ese sueño se va al suelo cuando la cuenta de la luz le sale así, de larga. Entonces, hay que tener sensibilidad para poder captar de que ese es un gran problema en las islas, donde no hay mucho recurso, se sabe, donde hay mucha economía de subsistencia, incluso todavía. Entonces, duele cuando la gente, por tratar de querer tener el sueño de surgir materialmente, se da contra el suelo, y eso de verdad que apena, porque son, que pueda que parecer de que no son grandes noticias para otros, para nosotros esas son microhistorias que merecen estar en la prensa. Son problemas que para alguien son graves, son importantes, y nosotros lo queremos, lo tratamos de la forma que corresponde, para que puedan llegar a las autoridades y que puedan ellos resolver parte del problema. Entonces, a ese tipo de microhistorias son las que nosotros nos dedicamos. Gracias, estimado Jorge. Sí, me parece bien la línea editorial, los aspectos que has destacado de tu medio, pero también yo he observado que tiene otro aspecto de riqueza, que es justamente la participación de exponentes de la cultura chilota. Hay poetas, narradores, y son desde acá, son de la región. Entonces yo creo que también eso es muy valioso para tu periódico. Ahora quisiera, tal vez una de las últimas consultas, para no abusar de tu tiempo, si nos pudieras comentar en relación al alma chilota, al espíritu chilota. ¿Crees tú que algo de lo peculiar, de lo mítico de Chiloé se trasunta en las páginas de El Insular? ¿Se logra captar el espíritu chilote? Interesante pregunta, doctor, en virtud de que
estamos asistiendo a un periodo histórico, yo creo, de Chiloé. Ha habido mucha transición desde un sistema de vía X hacia otro sistema de vía que en el fondo me da la impresión de que era una cuestión prácticamente inevitable que ocurriera. Me refiero a términos del paso de Chiloé hacia un sistema más industrializado, ¿no? Y por allí como que se ha tendido un poco a perder el alma del chilote, y eso es un hecho de la causa. ¿Qué entendemos quizás por alma? Es un concepto muy profundo y muy subjetivo. Quizás si entendemos que la minga es un reflejo de esa alma, podría ser. Yo, por ejemplo, conozco gente que a 10 kilómetros de Ancud aún utiliza los 10 cambiados, por ejemplo. Y eso es algo que, si bien pertenece a la cultura profunda de Chiloé, y a 10 kilómetros de Ancud no va. Yo quiero pensar de que en las islas el sistema es el mismo. Entonces, quizás las generaciones, todavía la generación mía, puede que tenga aún, digamos, la necesidad de poder recurrir a esa alma chilota. Me da la impresión que las generaciones sucesivas no están participando mucho de aquello. Es una impresión. Como digo, alguien podría calificar esto, y la única forma de hacerlo es de manera subjetiva. Cada uno va a tener su propia opinión. Y hay otras situaciones también están haciendo pensar o repensar en la manera de cómo poder recuperar si es que algo se ha perdido. A mí me da la impresión de que sí, efectivamente, aunque pueda parecer cliché, el tema en la juventud sí se ha perdido bastante una parte, digamos. Hay como un eslabón perdido allí entre lo que hace cierto grupo etario de gente en términos de manifestaciones culturales, de manifestaciones, digamos, de productivas propias de para trabajar el campo, por ejemplo, versus lo que está haciendo otro sector etario que por allí hay algo que no cuadra bien, digamos. Entonces, puede que en el futuro eso traiga alguna repercusión para el tema chileno. Gracias, Jorge Barría Mancilla, querido colega, por todas sus presentaciones, por sus sentimientos y por darnos cuenta de la labor realizada aquí en Chiloé. Bueno, podríamos estar muchas horas platicando gratamente acerca de esta hermosa labor de difusión que das cuenta de la noticia, de los avatares y de toda la dinámica social, política y cultural de la isla. Pero tenemos un enemigo, el viejo Cronos, el tiempo, que es implacable. Así que te reiteramos, en nombre de Prensa América Internacional, nuestra gratitud por vuestra recepción, por vuestra acogida. Doctor, yo quiero agradecerle la gentileza que usted ha tenido de haberme visitado el día de hoy para hacer esta entrevista, que muy gustoso acepté. Solamente quiero manifestar, enviar un fraterno abrazo para todos los hermanos latinoamericanos que me están viendo en este momento. Desde Chiloé, desde esta pequeña isla. Bueno, no es tan pequeña, pero es una isla hermosa del sur de Chile, ubicada en la región de los lagos, y que ojalá algún día puedan visitarla, porque de verdad que es un lugar maravilloso, donde hay gente muy linda, hay un sistema de vida quizás un poco distinto al de las grandes ciudades, pero aquí se encuentra paz, tranquilidad, y también se encuentran, yo creo, los mejores atardeceres que uno pueda ver
en distintos lugares del planeta. Así que bueno, muchas gracias a todos y un saludo muy fraterno. Gracias a usted. The little things that we see.